unha carreira que xa cumple 42 anos de vida, pois é un orgullo. É un orgullo porque é unha das grandes carreiras de Galicia, de España. Nesta carreira, pois, confluyen, evidentemente, moitas cousas positivas. Primeiro, un grupo de traballo realmente eficaz que foi quen de conseguir que esta carreira se sitúe por méritos propios entre as mellores do territorio español. Animando a todo o mundo de Santiago, a todos os cidadáns, para que participen desta carreira que para min é básica en todos os aspectos, que reúne a xente profesional e aficionados, que leva aos nenos a un día de festa, que saca aos cidadáns a animar a todos á calle. Yo creo que es la carrera pedestre, ya no de Santiago, de Galicia. Es 60.000 personas volcadas en una ciudad de menos de 100.000. Yo creo que demuestran claramente cómo vive ese día Santiago y Galicia. Una prueba además abierta, que también se ha dicho aquí, donde, como reza nuestro lema, deporte para toda la vida, todos los deportistas, sin distinción de edad, de capacidad, pueden participar en esta prueba. Y donde además hay un foco especial de atención a los jóvenes. Jóvenes donde también desde la Secretaría General prestamos una especial atención. Bueno, pues destacaría, por exemplo, o feito de que participan nela pues, persoas de distinta idade, desde, pues eso, desde os máis cativos hasta as persoas maiores, non? Por lo tanto, bueno, pues, estamos ante un evento aberto donde, bueno, pues, se pode, de algún xeito, pues, disfrutar pues, non só do exercicio físico, sino, bueno, ou dito de outra maneira, disfrutar do exercicio físico, pois percorrendo, non? Pois as calles pois máis emblemáticas da cidade. É moi importante que Santiago se mobilice en estos temas porque son beneficiosos para a salud. Entonces Arzo siempre apoya todo lo que sea aquello que venga bien para nuestros vecinos y en este caso es la salud de nuestros clientes. Además es un evento en el que se unen los niños con los padres, familiar, donde participan varios miembros de la familia y todo lo que sea unión familiar y salud siempre lo apoyaremos. Llevamos ya muchos años colaborando y cada año intentamos aportar algo diferente. Las dos ediciones anteriores empezamos con temas de sostenibilidad, poniendo unas canastas para que los corredores a lo largo del circuito puedan lanzar la botella después de hidratarse y hacer un gesto por el reciclaje. Y este año, como novedad, vamos a incorporar un juego de reciclaje para los más jóvenes y vamos a intentar que participe la mayor cantidad de gente posible para sensibilizarlos un poco de la mejor manera para segregar los residuos. Y después a mayores colocaremos un panel de sostenibilidad que cuenta varias medidas que adoptamos desde Coca-Cola para en temas sobre todo de bebidas, de agua, de clima, bueno, todo relacionado con el medio ambiente y queremos que la sociedad sea consciente de esa serie de medidas que llevamos a cabo para que se comprometa también de alguna manera y así entre todos conseguir un mundo más sostenible. La carrera pedestre es algo ya creado en Santiago como una marca y hace que todos los santiagueses salgamos a la calle bueno, pues para disfrutar de ese día y aparte pues reconocer los beneficios saludables que tiene hacer deporte. Eso, si lo acompañamos de una organización perfecta y una alegría de todos los participantes, creemos que es una jornada exitosa día y año tras año. Y que siga muchos años. La cifra 42 es maravillosa, pero avistamos ahí el 50. O sea que todos esperamos a que llegue pronto.